Hola, mi nombre es Carlos Avalle y esta es una nueva columna extraída del programa radial La Cultura del Payaso para ¿De qué depende? Programa emitido por Otros Nosotros Radio en Miramar de Ancenusa, Córdoba. Confeso admirador del jazz, durante toda su vida marcó la pulsación rítmica de la banda más grande de la historia del rock. Quizás, para muchos desconocedores del tema, su imagen era la más distante a la de un músico mega estrella. Pero su impronta y su pulso imbatible a la hora de rockear lo distinguió ampliamente durante toda su carrera. Haber tenido la dicha de sentir esos tambores traspasarme el pecho en una de sus actuaciones en Buenos Aires paga con creces este recuerdo. Varias generaciones lo han disfrutado y varias más lo seguirán haciendo. Se fue hace muy poco, pero toda su obra como baterista ha quedado grabada en gran cantidad de discos y conciertos alrededor del mundo, tanto junto a los Fabulosos 5 como en sus proyectos solistas. Una vida entregada a la música. Mañana aquí, en esta emisora, de 19 a 20 horas, en La Cultura del Payaso, estaremos repasando parte de la carrera musical de este icónico baterista que naciera en Londres el 2 de junio de 1941, llamado Charlie Watts. Mientras tanto, y si tienen ganas, escúchenlo. Acá va un adelanto. Muchísimas gracias.